noticia para mí, no sé, espero que para el Perú también sea algo interesante. Estoy contento porque hoy día mandé a todos mis invitados y me preguntan a dónde ir. Y les digo, vayan a estos museos y todo el mundo se queda impresionado de lo que tenemos. O sea que espero que esto sea una cosa más para ayudar a nuestro turismo urbano. Todavía no lo sé, la verdad. Mira, me encantan las flores que llegan y las he visto ir para allá. Aún no lo sé porque la verdad es que sacar esto adelante me ha tomado tanto tiempo. Yo trabajo todos los días, o sea que esto es como alguien que trabaja todo el día, llega a su casa y hace esto. Entonces ahora no lo tengo muy bien planeado y no quiero tampoco crearme más estrés a mí mismo, ¿no? Como el sitio lo he hecho yo, voy a ver cómo va y es lo que quiero, ¿no? O sea, sé que todo el mundo esperaba que llegue Jennifer López y Johnny Depp, que ni siquiera conozco, pero no ese es el tono que le quiero dar al mate. Quiero que sea un sitio cultural, un centro para exhibiciones, para la cultura, para el encuentro. Mira, puedo hablar, sonreír. Sabes que me doy cuenta que toda esa gente que se va, que sacrifica tanto por mudarse a Estados Unidos, y lo primero que hacen cuando ganan un sueldo es mandar la mitad al Perú. Uh-huh. Y esa gente es la que ha ayudado a nuestro país, porque ha ayudado a que otra gente se eduque, que gente haga compañías, que gente no tenga posibilidades. Y a ellos les debemos el desarrollo. Susana, mándale un beso a Mario Testino. Mario Testino, te amo.
call it me. Gracias, ¿eh? Gracias, Mario. Adiós. Gracias. Ay, qué lindos. Gracias. Qué amores. Miren, está una foto. Wow, ¿no? Increíble vivir esta oportunidad.